Ocurrió este fin de semana luego de que un bus de transporte público se estrellara contra una mototaxi. Con las puertas y lunas destrozadas es como terminó esta mototaxi luego de protagonizar un accidente en los exteriores del colegio José María Arguedas en el distrito de Villa María del Triunfo. Vecinos de la zona, al escuchar el violento choque generado entre esta unidad y un bus de transporte público, salieron a auxiliar a los afectados. Producto del impacto, el pasajero, quien es un trabajador de dicha institución, ha quedado con lesiones en el cuerpo. Fue el domingo en sí a las 8 de la mañana. El accidente ha sido desde la avenida Unión. Yo me encontraba, bueno, la tomé la moto en el paradero Salchipapa y me dirigí a la institución educativa. Ya llegando, es donde un auto nos impacta porque quería adelantar a un bus y prácticamente caigo aquí, ¿no? Caigo en la vereda, en la berma de la institución educativa. De milagro me he salvado porque en sí ha sido una vuelta de campana. Bueno, me he hecho un chequeo de placas, estoy con medicamentos y el cuello no lo puedo doblar bien. El exceso de velocidad sumado a la imprudencia habrían sido los desencadenantes de este accidente que afortunadamente no cobró la vida de ninguna persona. Ah, bueno, acá en lo que nos falta son bastante señalización, sobre todo rompemuelles para los cestos y sobre todo cruces, ¿no? Porque a veces uno no puede cruzar. No puede cruzar, ¿cómo se llama? Las pistas, no puede cruzar. Y sobre todo ahora que están haciendo estas canteras, no hay nada, pues. En el lugar logramos registrar cómo los buses de transporte público circulan a velocidad como esta unidad. A esta situación se suma que en una semana se han registrado 3 accidentes, pese a que en el cruce de la avenida Unión con el Jirón San Francisco se ubican 4 instituciones educativas, entre ellas un nido. Sin embargo, aseguran que la municipalidad sigue sin responder a sus pedidos. Entonces, imagínate si él ha podido sobrevivir a este accidente, ¿qué sucedería con un alumno? ¿Tú crees que un menor de edad de 8 o 9 años, que es el promedio que tenemos nosotros en el colegio, va a poder sobrevivir a tal impacto? El señor Eloy, ya le hemos presentado varios documentos. Se burla de nosotros, del director, donde le pedimos que nos instale las llegas para la reducción de velocidad. Es importante recordar que el límite de velocidad en jirones, calles y zonas escolares es de 30 kilómetros por hora.